el grupo político consideró pronunciarse sobre el llamamiento de la MUT para dentro de dos días, el 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena en Venezuela y en América Latina, podríamos decir, y en el Caribe, los pueblos indígenas frente al invasor europeo. El llamamiento que está haciendo la MUT para ese día a lo que denomina la toma de Venezuela. También el grupo político considera que esta llamada toma de Venezuela está montada en una línea agresiva de la MUT dirigida a potenciar la confrontación política que lleve al desatar un cuadro de violencia política y social en Venezuela. Alertamos al pueblo venezolano al respecto. Alertamos a los pueblos del mundo que la MUT, con una cobertura de supuesta lucha democrática por el referendo revocatorio, está avanzando en una línea dirigida a construir un escenario que desemboque en una gran violencia política y social en Venezuela. Y por eso es que no les importa deslegitimar la Asamblea Nacional, porque su plan no es democrático, su plan es de la violencia política reaccionaria. Con el apoyo de las fuerzas imperialistas transnacionales, con el apoyo de los grupos paramilitarizados, con el apoyo de sectores de la ultraderecha fascista que vienen acumulando formas de organización y de presencia. Y de nuevo reitera el Partido Comunista, esto no es un planteamiento nuevo, la denuncia sobre los objetivos reales de la derecha neofascista y del imperialismo en Venezuela, crear un cuadro de violencia política y social que pueda llevar incluso a una situación de guerra civil en Venezuela y facilite la intervención extranjera. Ese es el plan real, el plan fundamental que están desarrollando. Todo lo demás es la cobertura del plan, que si referéndum es ver cómo logran enganchar a la gente y movilizarla con un planteamiento que tiene un contenido profundamente democrático y que aparece en la Constitución como consecuencia de las propuestas de las fuerzas revolucionarias, no de las fuerzas de la derecha, que desconocieron en su momento esta Constitución. Todos los que están en la MUC en general, con algunas excepciones, desconocieron esta Constitución en el 99. Esos principios profundamente democráticos intentan hoy utilizarlo solamente como una forma que les permita enganchar y recomponer la movilización de las fuerzas sociales o de los sectores sociales que objetivamente influencian, pero en un cuadro de construir una realidad de violencia política y social que facilite la intervención extranjera, que han venido pidiendo a grito a la OEA, al imperialismo norteamericano, a la Unión Europea, y que no lo han escondido. Incluso el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional ha señalado que cuando recojan las firmas, las declaraciones de voluntad y de adhesión que ellos se plantean para el referéndum, se irán al mundo internacional. ¿A qué? A solicitar la intervención. A solicitar la intervención. ¿A qué van a ir? Cuando ellos saben que pudieron utilizar a tiempo el instrumento y no lo hicieron. Y ahora quieren violentar todos los tiempos. Pero violentar todos los tiempos es para producir violencia social y política. Alertamos al pueblo venezolano, alertamos incluso a los sectores del pueblo que tienen postura de oposición para que no permitan llevar al pueblo venezolano a una confrontación social y política enmarcada en un cuadro de violencia que facilite la intervención, que facilite un cuadro, una realidad de guerra civil y la intervención extranjera en nuestro país.